y sabor en tu pastelería. Si sos amante de las vainillas, presta atención, del chocolate y de las nueces, el día de hoy es para vos. Vas a estar pero anonadado con la cantidad de recetas que vamos a estar compartiendo. Por un lado, una crema pastelera con vainillas embebidas en dulce de leche. Por otro lado, vamos a tener un bizcocho de nuez con crema, dulce de leche y muchas frutillas arriba. Y para culminar este programa, para los más golosos como yo, les propongo un brownie de la capita crocante con una salsa toffee que realmente es la gloria. Así que acompáñenme a hacer estos postres que son muy sencillos y prácticos. Arrancamos el día de hoy con una torta de nuez. Y presten atención, tiene un bizcocho súper húmedo con solo 3 ingredientes. Después está cubierto por una capa de dulce de leche repostero, crema y muchas frutillas para terminar y culminar esta torta. Lo primero que vamos a hacer, y presta atención porque es muy sencillo, vamos a dividir las claras de las yemas. Idealmente siempre que los huevos estén en temperatura ambiente. Y las vamos a ir separando. Ahí está. Una vez entonces que hicimos este paso, vamos a empezar a montar las claras a nieve. Tenemos 200 gramos de azúcar que las vamos a dividir en dos partes iguales a ojo y 200 gramos de polvo de nuez. Vamos a empezar a batir las claras. Batidora es fundamental y empezamos a romper la liga. Vamos a dejar que de a poco empiecen a espumar, pero es fundamental, clave y esencial que tengan una batidora. Puede ser de pie, puede ser de mano. Una vez que empezaron a espumar, vamos a agregar a ojo la mitad del azúcar que habíamos pesado. Y ahora sí, vamos a batir a velocidad máxima. Las claras empezaron a montar, están brillosas, están sedosas, están con muchísimo aire. Y esta es la estructura de la torta, así que este paso es clave y fundamental en esta receta, porque es una torta que está bien, pero bien aireada. Claramente podemos hacer la prueba de que si las damos vuelta, no se van a caer. Y vamos a empezar a batir ahora las yemas. Tenemos las 4 yemas que habíamos separado al principio y vamos a agregar la otra mitad del azúcar. Rompemos la liga. Y ahora sí, en forma de lluvia, vamos a empezar a montarlas al punto letra. Cuando formamos estos picos que escribo y se mantiene un instante ahí arriba, quiere decir que el punto está perfecto. Ahora solamente nos queda unir horno y ya estamos con esta torta. Recuerden que acabamos de generar 2 aires, que es lo que va a dar la estructura. Entonces, súper importante ahora cuidar estos 2 batidos. Mucho amor. Bueno, una vez que unieron bien todo, vamos a agregar el último ingrediente de esta receta, que es el polvo de nuez. Para hacer un polvo de nuez es súper sencillo. Ponen las nueces en una licuadora, que les había dicho que eran 200 gramos, las procesan hasta obtener este polvo. Lo vamos a agregar con mucho cuidado, siempre en 2 tandas. Agregamos la primera parte, movimientos envolventes, y ahora vamos con la segunda tanda. Importante, cuando agreguen el polvo de nuez, vayan precalentando el horno. Acá tenemos el molde. En este caso es un molde de 23 centímetros de diámetro. Es bastante alto y tiene rocío vegetal y papel manteca. Con mucho cuidado. Cuando está así acomodado, vamos a agarrar una cuchara y lo vamos a emparejar. Porque como lleva bastante cocción, no queremos que se nos queme y se formen unos picos que van a quedar más dorados que otros. Entonces,
Lo bajamos un poco sin realizar mucha presión, con una cuchara apenas humedecida, y lo vamos a emparejar. Y vamos a llevar al horno. Horno precalentado, 160 grados, 45 minutos de cocción aproximadamente. Igual recuerden que siempre el tiempo es medio relativo, depende del horno de cada uno, vayan chequeándolo. Pero también es importante que tengan presente que los primeros 20 minutos no abren el horno y banquen la ansiedad. Y ahora vamos a ir con el relleno, porque les dije que tiene dulce de leche, que tiene crema y que tiene frutillas. Vamos a empezar batiendo la crema, que recién está salida de la heladera. Es importante que cuando batimos crema esté bien fría. 200 centímetros cúbicos de crema de leche. Azúcar, puede ser azúcar rubio, puede ser azúcar blanca, aproximadamente una cucharada. Le vamos a agregar un poco de esencia de vainilla, que le viene muy bien, es un perfume súper rico. Y vamos a empezar a batir. Puede ser que se cansen. Cuando empiezan a tener cuerpo que está ya casi montada, ahí le van a agregar una cucharadita de leche en polvo. Es opcional, si no tienen leche en polvo o nada, batan la crema normal. ¿Qué hace la leche en polvo? Le da más estructura a la crema, entonces en el momento de cortarla no se nos va a desarmar. Entonces ténganlo presente para cualquier torta que tengan que hacer y necesitan más estructura, agréguenle siempre una cucharadita de leche en polvo y después me cuentan. Miren qué perfecta quedó la consistencia, bien durita y firme como necesitamos el resultado final para esta torta, que el corte sea perfecto. Ahora vamos a ir con las frutillas, porque les dije que la vamos a coronar con mucha cantidad de frutillas, pero por supuesto pueden utilizar la fruta de estación que ustedes tengan, porque esta torta es súper versátil y adapta bien a cualquier fruta. Tenemos las frutillas preparadas y cortadas, tenemos la crema montada, tenemos el dulce de leche repostero y el bizcocho que se está terminando de hornear en el horno. Terminamos de armar y les muestro cómo queda. Terminamos de poner la primera capa de esta torta, que es dulce de leche repostero, en generosas cantidades. Por supuesto que una vez que la retiran del horno, van a esperar que baje su temperatura, que se enfríe, y recién ahí la van a desmoldar. Ahora vamos a agregar la crema, que está montada, que está bien sostenida. Y para coronar, vamos a poner frutillas. Yo lo que hago es a las frutillas agregarle siempre una cucharada de mermelada, frutos rojos, puede ser ciruela, puede ser la mermelada que tengan en sus casas, para proteger a la fruta y que aparte de darle brillo, dure más tiempo en la heladera. Ahora sí. Cuchillo filoso y vamos a cortar una porción generosa. Y ahora me voy a sacrificar por ustedes porque digo, bueno, la tengo que probar, le tengo que transmitir esta receta que acabo de hacer. Y voy a intentar resumírselos en una palabra. La textura húmeda y los tropezones de nueces hace que esta torta sea única e inigualable. Anímense a reproducirla porque es muy rica. Como te dije al inicio, ya hicimos la torta de nuez para los amantes de las nueces. Ahora le toca el turno a los amantes del chocolate. Para eso tengo hoy brownies de la capita crocante. Y presta atención porque en un paso solo vas a tener esta preparación que realmente es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar cascando los huevos de a uno. Son 6 huevos más 2 yemas. Vamos a empezar a romper la liga
Una vez que rompiste la liga, vamos a empezar a agregar azúcar en forma de lluvia. ...440 gramos de azúcar. Y ahora, la técnica de mi abuela, clavamos el codo en la cintura y empezamos a batir enérgicamente. No tengo que llegar a un punto, letra, a un batido bien aireado y espumoso. Para hacer un buen brownie, la clave es apenas que empiecen a formarse unas burbujitas. Ahí está. Cuando ya los cristales del azúcar se disolvieron, ya llegaste al punto deseado. ¿Qué tenemos? Manteca y chocolate semiamargo fundidos. Para fundirlo, vamos a calentar una ollita, vamos a fundir la manteca a baja temperatura, así para que no se nos queme. Y una vez que se fundió, le agregamos el chocolate previamente picado lo más fino posible. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar. Después lo mueves un poquito y ya se integra perfectamente. Esa es la forma perfecta para fundir chocolate y manteca y no se nos queme. Le vamos a agregar café. Esto es opcional, no se asusten, no va a tener gusto a café. Pero el café realza las propiedades del chocolate y hace que tenga más sabor aún. Así que para los amantes del chocolate, juéguensela y agreguen obviamente el café soluble. Después le vamos a agregar cacao. Cacao, una cucharada generosa. Recuerden que siempre el cacao es cacao semiamargo, no es el cacao de la chocolatada que tienen en casa. Y ahora sí, vamos a empezar a unirnos. Manteca, les recuerdo, 340 gramos y 560 gramos de chocolate semiamargo cobertura. Integramos bien. Y ahora, este es el paso clave y fundamental para que este brownie de la capita crocante, que te queda bien húmedo en su interior y la capita característica por arriba, sea exitoso y después quedes espectacular y agasajes a quien vos quieras. Ahora sí, vamos a unir. Sin cuidar batido, no tengan miedo. Acá es con confianza, de una. Y unimos. O sea, es el brownie más rápido de tu vida. Mezclás, cocinás y estás comiendo. Es así, no es más que esto. Último ingrediente, harina. Harina 4 ceros. Un buen brownie lleva harina 4 ceros. No le pongan polvo leudante, no le pongan harina leudante. Por favor, respeten las cantidades y los ingredientes perfectos que le estoy dando. ¿Cuánto de harina 4 ceros? 160 gramos. Integramos bien, insisto y repito, y no quiero ser reiterativa, pero recuerden que solamente es unir. No tengo que cuidar ningún batido. El brownie de la capita crocante es pesás, unís, cocinás y comés y disfrutás. Así de sencillo. Le terminamos de dar algunas vueltas para terminar de unificar. Miren la consistencia, tiene que quedar líquido, pero a su vez denso y pesado. Cuando tienen esta textura, van a tomar una placa. Esta es una placa de 25 por 25. Moldes los que tengan en sus casas. Todos son aptos, todos son válidos. Lo importante es realizar la receta. Tenemos papel manteca y lo pusimos con cacao semiamargo. Si no tienen cacao semiamargo, por supuesto que le pueden poner un poco de harina o si no, simplemente un poco de rocío vegetal o manteca untada con un pincel. Horno. Horno precalentado. 190 a 200 grados. El horno es clave y fundamental para la cocción de unos buenos brownies. Es cocción a temperatura alta por poco tiempo. ¿Para qué? Para generar esta costra por fuera y esta humedad por dentro. Y ahora sí, me voy al horno. Vuelvo a insistir y a repetir, 190 grados, aproximadamente serán unos 20-25 minutos de cocción. Alta temperatura, poco tiempo de cocción. Bueno, ya el brownie está a temperatura ambiente, ideal para poder consumirlo y transformarlo en un postre. Vamos a desmoldar. Esta es la practicidad del papel manteca. ¿Ven esa capita crocante que siempre les remarco? Bueno, es espectacular, es todo lo que debe suceder, es la magia del brownie. Vamos a cortar para que puedan ver la humedad. Tibio es un manjar.
Yo se las tiro, ustedes después decidan. Ya lo estamos transformando en un postre, lo vamos a decorar con un poco de salsa toffee. Es una salsa que tiene azúcar y un poco de crema. Ahí va. Le hacemos unos hilos. No, este es un manjar, o sea, ahora podemos decir que es el señor postre. Abundante salsa, porque a mí me gusta que en cada bocado pueda encontrar todos los sabores que pusimos en el plato. Y ahora, como siempre les digo, me sacrifico por el público y vamos a probar. Qué húmedo que está, Dios. La palabra es anonadada. Es increíble. Pero si te gustan las vainillas, quédate porque te voy a enseñar a hacer el postre de mi abuela, postre en fuente de vainillas. Les quiero compartir una receta sagrada en mi vida, la receta de mi abuela Lela. Es una receta sencilla, básica, pero que realmente tiene un montón de sentimientos para mí. ¿De qué consiste? Una base de vainillas, ella me hacía vainillas caseras, después tiene unos tropezones de dulce de leche y una crema pastelera que no saben lo rica que es. Me recuerda tanto a ella que me gustaría compartirla con ustedes. Llegó el turno de la tercera receta del día y es este postre de vainillas en fuente. Para arrancar con esta receta, vamos a empezar con la crema pastelera, que es muy sencilla de hacer, pero tiene sus truquitos para que las puedan hacer bien en sus casas. Tenemos 1 litro de leche. Mientras eso se calienta, tenemos 12 yemas y 250 gramos de azúcar, que las vamos a dividir a ojo en dos partes. Por un lado vamos a poner la mitad del azúcar acá, mientras seguimos sirviendo la leche. Y la otra mitad la vamos a colocar en un bowl. Acá tengo 80 gramos de almidón de maíz, que siempre cuando voy a realizar una pastelera y no quiero que se formen grumos, los voy a unir la mitad del azúcar con el almidón de maíz. Los uno bien. Y esto es fundamental. Yemas. Y vamos a unir. Paralelamente, presto atención y miro que la leche no rompa hervor. Terminamos de unir bien. Cuando tienen esta textura totalmente fluida, paralelamente estoy escuchando que la leche ya rompió hervor. Así que vamos a equiparar densidades. Retiro. Con mucho cuidado voy a poner una parte sobre las yemas, azúcar y almidón de maíz. Y ahora mezclo. Y regreso todo junto al fuego. Y ahí vamos a cocinar bien la crema pastelera. Fuego medio, no pongan el fuego al máximo ni al mínimo. Y ahora vamos a empezar a mezclar continuamente. Va a empezar a espesar, va a hervir, pero siempre con mucha precaución y mezclando constantemente. Tenemos 500 centímetros cúbicos de leche. Lo voy a dejar reposar unos instantes y les voy a ir mostrando porque ya la crema pastelera está, ya empezó a tomar cuerpo. Fíjense qué rápido que es. Y bato enérgicamente. Mientras tanto voy mirando la otra leche, ¿eh? Tiene que estar caliente. Siempre que voy a embeber cualquier cosa, ¿eh? Sean vainillas, sean galletitas, sea algún bizcochuelo, tiene que estar caliente, ¿sí? Para que absorba y penetren bien los jugos. Fíjense cómo empieza a montarse, cómo empieza a cambiar la textura, qué brillosa que está. Rompe hervor, ya está. Apago el fuego y me dedico al otro paso que es a empezar a embeber las vainillas. Miren. Listo, perfecto. Ya está. Yo les dije que era una crema pastelera de vainilla. Falta la vainilla, Estefanía, claro, por supuesto, porque la vainilla va fuera del fuego, porque si no se evapora toda. Así que le vamos a poner, a mí me gusta que se sienta la vainilla. Tenemos entonces la leche que se está terminando de calentar y le vamos a agregar
dulce de leche repostero o puede ser también el tradicional, cualquiera de los dos está muy bien. Para 500 centímetros cúbicos de leche le estamos agregando aproximadamente unas 3 cucharadas de dulce de leche. Una vez que tenemos unido ambos ingredientes, que ya está el dulce de leche fundido en la leche, lo vamos a retirar y vamos a empezar a armar este postre de vainilla en fuente. En este caso yo utilicé una fuente transparente, pero por supuesto que el molde que tengan en sus casas es apta para hacer esta receta. Lo primero que vamos a hacer es empezar a embeber vainillas. Las sumergimos, importante que esté caliente como les dije al principio, y las empiezan a acomodar. Siempre lo azucarado tiene que ir hacia arriba, idealmente, por supuesto. Vamos a hacer una más. Tenemos que, por supuesto, completar toda la base del molde. Una vez que hicimos todo el zócalo, o sea, la base de la fuente, vamos a poner dulce de leche. Puede ser dulce de leche repostero, puede ser dulce de leche tradicional, puede ser sin dulce de leche. Pongo en algunos lugares determinados. Y lo que vamos a hacer ahora es poner la crema pastelera. Vamos a darle unas volteretas. ¿Por qué la utilizo en caliente? Porque yo quiero que la crema pastelera se vaya moldando las vainillas. Si estuviese frío, me va a costar y van a quedar como muchas capas separadas. Repetimos el mismo procedimiento hasta terminar la pastelera o la altura deseada que cada uno quiera. Una vez que lo terminaron de armar, lo vamos a llevar al frío aproximadamente una hora y después les voy a mostrar cómo lo decoramos. Lo vamos a terminar decorando con un poco de crema montada sin azúcar, solamente crema. Vamos a esparcir bien por toda la superficie. Siempre que hacemos postres con crema pastelera, idealmente debe estar cubierta para que no se forme una costrita. Y vamos a hacer con el pelapapas algunos pequeños rulos de chocolate amargo. Puede ser con leche, puede ser blanco. Vamos a probarlo. Y ahora, mi parte preferida, por supuesto. La combinación de texturas entre las vainillas embebidas, lo cremoso de la crema pastelera y los tropezones de dulce de leche hacen que este postre realmente sea inolvidable. Cocinamos 3 postres súper fáciles. Por un lado tuvimos esta torta de nuez sin harina, bien húmeda, repleta de sabor. La textura y los tropezones de nueces hace que esta torta sea única e inigualable. Por otro lado tuvimos estas vainillas embebidas con una crema pastelera que es realmente muy cremosa y que me recuerda a mi abuela Lela. Y como último, gol de media cancha, un brownie de la capita crocante. Para mí, el mundo se divide en dos. Por un lado, la gente que se la complica. Y por otro lado, los que hacemos la vida más fácil. En este programa, les propongo hacer postres fáciles y ricos.